Para nosotros es un orgullo tener este tipo de eventos. Es que me da gusto ver a tantos niños y otros muchos que participaron de otras partes de la República. No sé si ya les habrá comentado Roxana, pero para agradecerles a toda su presencia, quiero por favor darles un fuerte abrazo a todos los niños que participaron. Fuerte abrazo. A sus papás y a sus mamás que trabajan en el... Oigan, a ver, como ellos quedan en primer lugar, queremos pedirles que nos digan así algunas palabras de qué opinan así de su familia. Es muy padre y digo, es, pues no, nos dan muchas ganas de poder seguirlos ayudando a que vayan creciendo, ellos vayan viendo nuestro trabajo, ellos sepan parte de lo que hacemos, porque me decía, ¿qué hacemos en el dibujo, papá? ¿Qué hago? Ah, pues detienen banderos, o detienen esto, o hacen esto. Entonces, que conozca algo de mi trabajo, me da mucho significado que él me dice, no, todo es papá, todo hace para papá. Pues es un gran aliciente para mí como padre, pues, ver lo que ganó. Entonces, me siento muy contento. Así que agradecemos mucho que nos permiten participar también a la familia. Yo creo que pocas empresas lo hacen, la toma de impacto de la familia. Esta es su familia. Ella es de Foráneo, muy bien. Una botellita de cantimplora, sus plumas de colores. Y sus platos. Escuchemos. Yo no tengo mucho que decir, simplemente que gracias a todos y gracias por apoyarme y los quiero mucho. Gracias por invitarme. Feliz de que haya concursado.
Por año, muy bien. También le vamos a hacer. Hacer un cómic cuando yo vi los valores de control, el que enseguida quise escoger fue trabajo en equipo, porque yo siento que un buen trabajo se tiene que hacer con la colaboración de todos. Entonces dibujé lo que es el cómic con los integrantes del equipo, y aquí me hubiera gustado ponerlo más en grande, aunque el espacio no me lo permitió, pero puse el tema que dice límites al cielo. Y entonces este fue mi dibujo, hicieron cómic y me gustó mucho que les haya gustado a ustedes. Sí.